Bienvenidos al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y a la presentación del libro Otras historias que hacen la historia, autoría del escribano Alberto Allende Iriarte. Agradecemos la presencia de todo el público que ha llegado al Salón Gervás Ciudad de Posadas y en especial a quienes harán los aportes y comentarios al libro del escribano Allende. En ese sentido, destacamos la presencia en el estrado del escribano general de gobierno de la Nación, el escribano Carlos D'Alessio, del analista político, el doctor Rosendo Fraga, del expresidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, del exdiputado doctor Ricardo Balestra, del subdirector del diario de la Nación, doctor José Claudio Escribano, autor del prólogo Otras historias que hacen la historia, y del presidente de nuestro colegio, el escribano Carlos Ignacio Allende, quien además es sobrino del autor de este libro. Agradecemos también la participación en este acto del ex gobernador de la provincia de Corrientes, José Antonio Romero Feris, del presidente de la Academia Nacional de la Historia, doctor Roberto Porcel, del presidente del Instituto Iriarte, magíster Roberto Azareto, del presidente del Instituto Urquiza de Estudios Históricos, doctor Luis María Bunge Campos, del secretario general del Instituto Ojiguiniano, capitán de navío Héctor Balsechi, del presidente de la Legión Patricios, doctor Calixto de la Torre, del presidente del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, doctor Rafael Sarmiento, del jefe del Regimiento de Artillería número 1, general Iriarte, coronel Sergio Maldonado, del representante de la Universidad del Museo Social, doctor Federico Polak, además de miembros de número y académicos de los institutos históricos mencionados. Destacamos también una carta que ha enviado el ministro de Educación y Deportes de la Nación, el licenciado Esteban Bullrich, adhiriendo y felicitando el libro de su amigo, el escribano Alberto Allende Iriarte. También subrayamos la presencia de 4 soldados del Regimiento 1 de Artillería, el brigadier general Iriarte, en virtud de que el autor se refiere a este protagonista de la vida política en 2 de sus capítulos. A continuación, invitamos al doctor Ricardo Balestra para iniciar esta presentación y comentarios sobre el libro del autor. Señoras y señores, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad del Colegio de Escribanos y sus autoridades que han hecho posible este acto, al que el Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires ha adherido especialmente. Dada la importancia de las personalidades que han escrito el prólogo del libro Otras historias que hacen la historia y de quienes harán su presentación, el escribano mayor de gobierno, un expresidente de la Nación y un destacado analista político, mi enfoque va a ser tan solo dirigido a la personalidad del autor, respecto a quien desde luego me comprenden las generales de la ley por ser su amigo y correligionario. Alberto Allende reúne en su persona una vasta trayectoria como jurista, como historiador, como escribano y doctor en esa especialidad. Ha integrado en su vida profesional y académica numerosas entidades históricas del país y del extranjero, y ha recibido consecuentemente varias condecoraciones por su fecunda labor. Su faceta política tal vez sea una de las más relevantes. Es actualmente presidente de la Convención del Partido Demócrata, ha sido 3 veces presidente de su Junta de Gobierno y también es diputado nacional mandato cumplido. Suele decirse que la tarea del diputado no es una sencilla, requiere contracción al trabajo, espíritu de lucha, firmeza para imponer las convicciones cuando se las tiene, humildad para reconocer los errores en que se puede haber incurrido. Pero sí es cierto que lo fundamental
en el Estado de Derecho son las instituciones, no es menos cierto que los hombres son los que hacen las instituciones. Y Alberto Allende es uno de esos hombres que ha hecho las instituciones forjando criterios de unión, políticas de entendimiento, fórmulas de conciliación, sin perder la celosa defensa de sus arraigadas convicciones. Su credo político ha sido el liberal y el conservador, que supo defender en circunstancias adversas cuando los acechos de fórmulas antagónicas cuestionaron su pertenencia. Reivindicó y reivindica siempre la famosa obra de la generación del 37, aquella en la que Esteban Echeverría supo formular la gran consigna que sería inspiración de nuestra Constitución Nacional: en tiempos de la Guerra Civil, ni unitarios ni federales, todos argentinos. Esa generación que después del pronunciamiento de Urquiza y de la batalla de Caseros accedería a gobernar la incipiente patria argentina. Reconoció gestos de grandeza de singular magnitud para construir la nacionalidad en ciernes, como el renunciamiento de Urquiza, la fantástica obra de Bartolomé Mitre, el genio educativo de Sarmiento, la obra de Nicolás Avellaneda, bajo la inspiración también de Juan Bautista Alberdi. Todos ellos conformaron aquella formidable generación del 80, que echó bases y cimientos perdurables en nuestra Argentina de todos los tiempos. También se destacó entre ellos la figura insigne del general Julio Argentino Roca, quien conquistó el desierto, llevó la civilización a muchas partes del país, construyó 600 escuelas, 4.000 kilómetros de vías férreas y dictó la ley de educación libre y gratuita. Para culminar esta serie de notables personalidades, Carlos Pellegrini, el piloto de tormenta, figura insigne de nuestra agrupación, que supo conducir la nave de la nación en el océano proceloso de aquella crisis histórica de 1890 para reconstituir la economía, las finanzas y devolver la patria a su destino de progreso. Cierto es que en nuestra nación distintas fuerzas políticas a su turno construyeron el patrimonio político común de todos los argentinos, y que sería injusto negar el concurso de los otros, sin mengua de afirmar nuestras propias ideas. Pero en esta tarea de reconocimiento de los propios y de los ajenos, deben destacarse algunas posiciones públicas que supo sostener en el Congreso de la Nación o en la publicación escrita Alberto Allende Iriarte, como cuando ante la embestida del populismo que cuestionaba a las ideas liberales y pretendía imponer el dictado de clases en las escuelas de la ciudad, donde se repudiaba el genocidio militar y la burocracia sindical, Alberto Allende tuvo el acompañamiento, cosa que parecerá curiosa, del entonces diputado y exsecretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, que ante la propuesta formulada de Alberto Allende Iriarte en el Congreso como cuestión de privilegio de repudio a esas conductas divisionistas y separatistas, le adhirió con los votos de su bancada y una enorme mayoría sostuvo el reclamo de Alberto Allende Iriarte. En otras ocasiones,
le tocó afirmar su posición en soledad, como cuando la correcta posición sostenida por el gobierno del doctor Fernando de la Rúa respecto al tema de Cuba y a la necesidad de investigar la condición de las cárceles en tiempos de Fidel Castro y la fórmula de persecución a los disidentes cubanos, Alberto Allende sostuvo el apoyo a la posición presidencial pese al arrebato demagógico que quiso imponer una mayoría en sentido contrario. La obra de la herencia liberal y conservadora que siempre reivindica nuestro ilustre autor de esta noche fue también objeto de reconocimiento por el citado Ubaldini cuando recordó la figura de Justiniano Allende Posse, que en 1934, al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, con un impuesto de 2 centavos al litro de nafta, logró la construcción de los caminos a Mar del Plata, Rosario y Mendoza. Todo esto es revelador de una actitud de construcción, de una predisposición de grandeza ante el adversario político, de un afán de construcción incansable de la unidad partidaria, que conduce el que puede hacerlo confiado en los destinos de su pueblo y sobre todo inspirado en el mandato de la Constitución, que no es otro que la Unión Nacional. Por algo sostuvo en su época Nicolás Avellaneda que no hay nada superior en la nación que la nación misma. Por eso Alberto Allende Iriarte fue un cultor de la Unión. Fue un deseoso buscador en su adversario de un posible aliado del día de mañana. Y fue en suma un cultor de la amistad, como lo revela la presencia de tantas y tan diversas personalidades que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Invitamos a continuación al doctor Rosendo Fraga, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, uno de los principales analistas políticos del país, además de periodista e historiador, es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto de Historia Militar Argentino. Aquí se explayará sobre los capítulos iniciales que hablan sobre combates históricos, sobre el rol de los líderes políticos y militares, entre otros temas. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar participando en este acto de la presentación de este libro de mi amigo Allende Iriarte. Bueno, yo no sabía que me tocaba, ¿no es cierto?, tratar ese tema, los primeros capítulos, pero ¿no es cierto?, lo asumo con mucho gusto. Ante todo, yo destaco del autor esa combinación de historiador y político activo. Esa combinación de historiador y político activo para mí juega un papel muy importante. Es decir, no hay proyecto político duradero sin una interpretación de la historia que lo sustente. No hay proyecto político duradero sin una interpretación de la historia, ¿no es cierto?, que lo sustente. Por eso, cuando la Argentina entra en el periodo, ¿no es cierto?, de la generación del 80, hay alguien que se ocupa de armar una historia, que es Bartolomé, ¿no es cierto? Es decir, porque no hay una interpretación, un proyecto político que perdure en el tiempo sin una interpretación de la historia, ¿no es cierto?, que lo sustente. Y esa combinación, ¿no es cierto?, de Allende Iriarte, del político y el historiador, es un ejemplo muy acabado de esa simbiosis absolutamente necesaria. Segundo comentario, ¿no es cierto?, de estos primeros capítulos hay dos, el primero y el tercero, que están dedicados al general Tomás de Iriarte, antepasado del autor. Y yo creo que esto... Miren, ¿no es cierto?, la tarea que ha hecho Alberto en función de la recordación, valorización de la figura de Iriarte ha sido muy importante. Jorge Luis Borges decía
que los que no son próceres de primera línea, los que no son próceres de primera línea, si los descendientes no se ocupan que los recuerden, suelen quedar relegados. Y él lo decía porque él descendía, ¿no es cierto?, de un guerrero de independencia, el coronel Isidoro Suárez, que era su bisabuelo, y a su vez del coronel Francisco Borges, que era su abuelo, guerrero del Paraguay, ¿no es cierto?, etc. Y en última instancia, Borges, fíjense, le dedica al coronel Borges, su abuelo paterno, 4 poemas. Yo diría que 2 son de los mejores que escribió Borges. A su bisabuelo, el coronel Isidoro Suárez, le dedica 3 poemas, ¿no es cierto?, dentro de su obra. Lo que quiero marcar con esto es que destaco esta tarea, ¿no es cierto?, que ha hecho Alberto, que creo que es, ¿no es cierto?, realmente muy, muy importante para poner a Tomás de Iriarte en el lugar histórico, ¿no es cierto?, que le corresponde. Y en alguna medida él ha sido realmente un motor, ¿no es cierto?, del instituto. Afortunadamente Iriarte tiene una gran ventaja. Hay una unidad del ejército muy importante que lleva su nombre, ¿no es cierto?, que es el Grupo de Artillería 1, que está su jefe acá presente. Y eso evidentemente contribuye a que una figura histórica, ¿no es cierto?, quede presente en el tiempo y perdure en el tiempo. Yo creo que el Grupo Artillería, el instituto que ha alentado, ¿no es cierto?, nuestro amigo, han sido fundamentales en el mantenimiento, ¿no es cierto?, de la imagen y la presencia, imagen y presencia, diría. Y él le dedica, ¿no es cierto?, 2 capítulos, ¿no es cierto?, el primero y el tercero. El primero, que es el relato, ¿no es cierto?, de un combate naval al cual él asiste, ¿no es cierto?, muy chico, trasladándose de Buenos Aires a España, donde iba a estudiar. Un combate, ¿no es cierto?, naval en el cual también viajaba, ¿no es cierto?, en otro buque. Alguien muy entrelazado, ¿no es cierto?, a Iriarte, por la época, contemporáneo, por la simultaneidad de experiencias y por los conflictos que también tuvieron, ¿no es cierto?, que era Carlos María y Alvear. El tercer capítulo que le dedica a Iriarte apunta a un tema realmente muy, muy interesante, que en algunos momentos ha generado polémica, y es el tema de la masonería en todo el proceso de la independencia, ¿no es cierto?, en cómo se entrelazan las logias masónicas, que juegan un papel importante en la articulación del proceso de la independencia, y él plantea, ¿no es cierto?, la tesis, ¿no es cierto?, con fundamento, que esa adhesión a la masonería que tenían, ¿no es cierto?, los principales procesos de la independencia, con San Martín, ¿no es cierto?, a la cabeza, era ante todo una toma de posición política y la instrumentación, ¿no es cierto?, más la masonería que como un dogma, como un instrumento político para alcanzar fines políticos. Y este es el tercer, ¿no es cierto?, el tercero de los capítulos. El segundo de los capítulos, debo referirme, es un capítulo muy interesante sobre las invasiones inglesas, donde, ¿no es cierto?, nuestro amigo desarrolla toda su visión sobre la trascendencia que tuvo ese proceso. Yo personalmente aporto y refuerzo un punto, ¿no es cierto?, que él dice, mire, en las invasiones inglesas jugaron un papel tremendamente importante en la constitución de la Argentina como país, por una razón muy, muy simple. Sin las invasiones inglesas, Buenos Aires no hubiese tenido el poder militar que tuvo el 25 de mayo de 1810 para desarrollar, ¿no es cierto?, su expansión. Sin las invasiones inglesas, la Argentina hubiera sido distinta. Creo que la Argentina no hubiera sido lo que soy. Sin ese instrumento militar muy excepcional, con lo cual cuenta Buenos Aires en 1810, la capacidad material. En alguna medida uno revisa el proceso de independencia y los límites de la Argentina fueron determinados por hasta dónde nuestros ejércitos pudieron llegar. Y realmente ese Buenos Aires, que al momento de la Revolución de Mayo tiene aproximadamente 40.000 habitantes, una fuerza militar excepcional de 8.000 con comparación, ¿no es cierto?, con comparación a la población, es la clave que le permite, ¿no es cierto?, construir esa expansión territorial. Sin ese poder militar, la historia claramente hubiera sido distinta. Bueno, y este es el tercer, el segundo de los trabajos. Voy al cuarto, ¿no es cierto?, porque a mí me enseñaron los cuartos, que está referido a Sarmiento, ¿no es cierto?, a Sarmiento, que es una figura señera.